Pero ahora sí llegó el día, llegó la hora, llegó el momento, no lo vamos a estirar más, vamos a ir con autores, con el autores de Martín Buscaglia, que para la gente de YouTube no sabe, pero yo lo he visto en la serie Metro de Montevideo, que la serie Metro de Montevideo la estamos viendo en Twitch, los martes, para que les quede, ya quedan poquitos capítulos. Pero nada, vamos a ver a Martín, vamos con el autores, Martín te amo. Amo lo que es Martín, me encanta. Qué grande, Jorge, tal cual. Alfon, ¿cómo estás? Juancho, sos el futuro. No, te faltan un montón, Juancho, no te preocupes. Cierto que estaba Mateo, me olvidé que estaba Mateo. Mateo, te amo. Matías también. Nicolás, el baterista. Me falta Isa para que me diga cuál de los Irbarburu es el baterista. Siempre me olvido. Entre Nico y Martín. Ah, buenísimo, Fer. Makers. En el bajo, Mateo Moreno. Te amo, Mateo. En los teclados, Germán Klang. A Germán no lo conozco, pero si ya está ahí. Va, capaz que sí. Lo... Matías Rada. Matías, un gigante, bien, Matías. Y en la batería, Martín Ibarburu. Ahí está, Martín. Es como una jaula de motos de un circo brasilero. Aprovecho mi afán payador para improvisar unas rimas con amor, con tesón, con todo lo que debe tener una rima. Y digo así: aquí me pongo a cantar al compás del improviso. Por los juncos me deslizo, donde los peces se bañan. Uy, se me dobla la caña y me levanta del piso. El flow que tiene Martín. Con sus crines odaliscas, el insomnio galopante, despampana mi talante. Cerbatana ya no mami, y una música origami llega de puente colgante. Jingle de Metro. Se me dobló, la cuchara. Lléveme al puente, lléveme al puente. ¿Qué onda tremenda, loco? Están tocando con onda. Con swing. Con mollo. No, Ricardo. Y por las ramas se desvencija la cama
al ritmo de este candombe, que todo el mundo se combe y prenda fuego el pijama. ¡Qué buena guitarra que tiene! Tus modales, por fuera todos fluviales, por dentro jaula de motos. Cuando sacuda la foto, vamos a ver lo que sale. Lléveme al puente, 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 lléveme al puente. Qué grande, cómo me gusta, me encanta, me vuelve loco. Se llama Chupame la mente cable. Chupame la mente cable, lo amo. Chupame la mente cable. Chupame la mente cable. Chupame la mente Facebook. Chupame la mente. Suck my mind, dice. Suck my mind. Es como un cosito de los... Te amo, Mateo. No, los samples, lo amo. Así que tele, tome su tele y haga como chele. Así que tele, tome su tele y haga como chele. No, así Mateo, que tele, por favor. Su tele y haga como chele. Así que tele, tome su tele y haga como chele. ¿Qué? No, lo amo. Chúpame la mente, cable. Socorro. Chúpame la mente, cable. Chúpame la mente, cable. Así que tele, tome su tele y haga como chele. Así que tele, tome su copo y haga como tele. Así que tele, tome su tele y haga como chele. Así que tele, tome su tele y haga como chele. No, me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Es una... No. Es un virtuosismo... Es mucho, loco, es mucho virtuosismo, hay gente, son músicos de elite, altísimo nivel. Todo, me muero. Es los temas increíble. Que vamos a tocar están elegidos por las ganas de el tocarlo, saquito. Sentir que están en un momento interesante.
diferente a como han sido grabados, aunque eso me suele suceder. Me parece que es bien diferente la instancia de grabar un disco y de escuchar un disco a la de ver un show en vivo. Este caso incluye otras posibilidades de un show en vivo, pero que después se va a ver no en directo, ¿no? Entonces pasan otras cosas, pero bueno, nada, me dieron ganas de, por un lado, sacarle jugo a la banda, y por otro lado voy a tocar también la viola un ratito, que nada, disfruto mucho haciéndolo, pasan otro tipo de cosas. O sea, yo también a veces toco con un formato solo, con aparatos y eso, que no lo voy a mostrar hoy. Pero pienso que con cada formato sucede lo mismo al final. Capaz que cambia el enfoque. Que una canción, desde donde la mires, te muestra un rasgo, no, acentúa un rasgo diferente, pero sigue siendo el mismo tema. Entonces eso pasa al hacer canciones con la guitarra solo, o con la banda, o con los otros mil formatos que hay de tocarlas. ¡Qué locura! Sagrado Salado. Martín Buscabio y Kiko Ben. Lo que más me gusta de ti es cuando te acercas a ti. Se esconde tu piel y sale afuera lo más profundo. Cuando todos tus puntos en uno solo se juntan, no me siento ya más nunca prisionero en este mundo. Y una gota tuya. Catarsis, hermano, ¿cómo estás? Mis pantalones, mis zapatos, la distancia ya se borra, la ceniza cae al barro. Bebo el aire que respiras, te tocan mis pensamientos. Entre tú y yo está el centro. Sagrado, salado, el misterio que nadie ha descifrado. No preguntes qué ha pasado, ya no existe nada más. Sagrado, salado, el calor que tu piel ha derramado. No mires para otro lado, ya no existe nada más. A Matías lo amo. Me encanta cómo le queda a la guitarrita como si fuera de juguete. Lo que te digo es sagrado, sí. Nadie me lo ha enseñado. Este synth es una locura. Puedo estar equivocado, lo tengo que averiguar. Si se expande el universo, ¿cómo te siento más cerca? Cada vez que yo me acerco, no me lo puedo explicar. Y una gota tuya moja mis pantalones, mis zapatos. La distancia ya se borra, la ceniza cae al barro. Veo el aire que respiras. Entre tú y yo está el centro. Sagrado, salado, el misterio que nadie ha descifrado. No preguntes qué ha pasado, ya no existe nada más. Sagrado, salado, el calor que tu piel ha derramado. No mires para otro lado, ya no existe nada, nada, nada más. Sagrado. Tremendo, el sintetizador es una locura. Ya no existe nada. Punky, hermano, ¿cómo estás? Hermoso, hermoso, hermoso. No, es que el synth es una locura. Ahora entiendo que usa tantos instrumentos que dijo, voy a poner un sintetizador para emular los 52 que no voy a llevar. No, pero tiene arreglos que son de otro planeta. Voy a tocar con los Bochamakers, que están integrados por Matías Rada, Germán Frank, Mateo Moreno y Martín Ibarburu. Todos ellos amigos, aunque no me parece la condición esencial para tener una banda. La condición esencial es que sean los músicos con una mirada similar a la tuya y con una ductilidad tal que te exija a vos dar lo mejor. Como dice
poeta Tom Lupo. Dice que los amigos tendrían que ser eventualmente maestros o discípulos tuyos, dependiendo de la ocasión. Y creo que eso también se da tremenda frase, en la relación con, claro, con los músicos, ¿viste? También venimos tocando hace tiempo y eso, creo que es un momento lindo para registrar lo que está pasando. Está muy vivo todo, es que seguimos. Un ensayo nuestro no es una repetición de un arreglo, a menos que lo que queramos sea acercarnos a una cosa concreta de contundencia, pero si no también son laboratorios, son talleres. Hay temas que los decidimos ayer, que los íbamos a tocar porque apareció una manera nueva que nos entusiasmó. Creo que por más que haya temas que toques y que toques toda la vida, en cualquier concierto que des tiene que haber por lo menos un momento que vos estés esperando con esa adrenalina de no saber cómo te vas a sentir cuando eso suceda. Entonces este concierto son temas de todos mis discos, pero también hay muchos momentos que para nosotros también son nuevos. Invitados no hay. Yo la verdad que soy bastante... no me copo mucho con lo de los invitados. Me gusta que me inviten, a veces invito, pero me parece que en general llena más el ojo que la oreja. O sea, una banda que viene ensayando y tocando un tema que ya lo tocó de mil maneras, es difícil que incorporarle a alguien, por más capo que sea, que ese alguien rápidamente llegue al grado de mímesis y de simbiosis que tienen las bandas tocando. Entonces, también me gusta eso de valerse por uno mismo. Ah, son cinco músicos, perfecto. Hacemos todo con cinco músicos. Desde lo que es para ser más chiquito y lo que es para ser más barroco, maximalista, nos bastamos con nosotros mismos. Lo vamos, está en otro planeta, Martín. Lo ves como mira y tiene una mirada de que está en otro planeta. Sale el sol. Ra, ra, ra. Sale el sol. Piedra amarilla que brilla a miles de miles de millas. Sale el sol. Qué buena suerte. Sale el sol. Gracias al cielo. Ando levantándome, piscina de luz, mi casa va desperezándose, el momia en el altillo mientras sale el sol. Para mí, para el vecino pirado. Abran las canillas ya. Abrí tu corazón. Este amor germinó. Oh, oh. Todo gracias al sol. La piel se nos quemó. No puedo creer la onda que tienen, no puedo creerlo. Qué razón que tiene con el hecho de cómo se mimetizan, cómo hacen simbiosis en la banda. Subame. Ese sample es maravilloso. Galileo vivía encandilado. Enciendo la radio, escucho el tema de moda.
alguien me dé fuego. Enciendo la radio, miro cómo se derrite. Contento. Pero qué buen momento. Pero qué buen momento. Pero qué buen. Son gigantes, ¿no? Mejor me callo. No, tremendo, lo amo, me muero. Me tiro al escenario. Hago parkour como ese. Yo me voy de autores. Digo, no, no puedo estar acá, me está por estallar el cerebro. El autotune, me muero. Templando las guitarras. Debajo de la barra. Sin código de barra. Vida mía. Y el mar a través del sol.
mochila un canguro azul. Nunca tuve un almanaque. Mira, tengo una mochila y un canguro azul. Nunca tuve un almanaque. Locura, lo amo, loco. Estoy enamorado. Mateo es, a mi gusto, un gigante del mundo, pero no, loco, creo que es el bajista que más amo. Sin duda, de todos los que escuché en mi vida, creo que es el mejor, no el mejor, es el bajista que más amo, más me gusta. No lo puedo creer, el nivel de todo, de Martín, de todo, es una locura. El momento de componer, que es de los más intensos, quizás, del oficio de músico, así. Todos tienen diferentes grados de intensidad, pero quizás es el más profundo de todos. Es algo que después podés tener atisbos de eso, relampagazos de esos, tocando o grabando, pero el de la composición está muy metido. Me parece que cada uno, que si vos tenés un... Cada uno tiene una manera de componer. Es un tema que me fascina mucho, ¿viste? El de investigar cómo compongo, cómo componer, cómo sacarte de tu lugar de comodidad para llegar a otros lugares. Porque pienso que cada artista tiene una manera propia de decir las cosas. Una cosa que le sale con facilidad, la manera en que más fluye. Un don para la melodía o para las palabras o para las imágenes, para lo que sea. Pero que si no lo pule, si no lo labura, si no lo acicatea, eso casi siempre tiende inevitablemente a la repetición. No tenés tantas conexiones, tantos canales conectados, ¿viste? Entonces me parece como es necesario e interesante y enriquecedor el probarte de nuevas maneras. Hay miles, yo las he probado muchas, desde componer tocando otros instrumentos que no dominás, entonces pasa el instrumento un poco a tocarte a vos, componer con cosas que no están pensadas para hacer instrumentos que no está planteado que puedan generar una cosa sensible y buscarle la vuelta. Las formas poéticas, líricas, hay mil, desde acotarse a cosas muy clásicas como escribir un soneto, a vos armarte tu propia regla, a escribir con dogmas. Tengo muchas canciones compuestas con dogmas muy estrictos de vida, ¿no? De, bueno, esta canción la tengo que poner en esta situación nada más. Son cosas que después, cuando la canción está hecha, es una canción, y una cosa que disfruto mucho es cuando una canción que aparenta ser muy simple o muy naif, tiene por debajo una construcción muy intrincada. Y también pasa al revés a veces. Una canción que la ves y parece Frank Zappa, y en el fondo son tres cositas, solo que combinadas de todas las maneras posibles. Parece que la música... En ese sentido es, no tenés manera de fallar nunca. O sea, vos seguís buscando, te salís de vos, llegás a un lugar que ni vos sabías que lo tenías adentro, que es de las cosas más lindas que te pueden pasar componiendo, llegar a una manera de decir o de tocar que te sorprenda a vos mismo, ¿no? Que te entusiasme a vos mismo. Entonces creo que eso, que la música es como, es un planeta, ¿viste? Es un cosmos. Es un planeta, salís, y él está ahí. Y te puedes perder y andar en círculos muchos días, pero también puedes llegar a un valle o a un paisaje deslumbrante. Y,
y no hay que tener miedo para eso, ¿viste? Después vas agarrando herramientas musicales, los equivalentes a salir a la selva con, no sé, con una navaja suiza, con una cantimplora, con repelente. Y me parece que los artistas que más me interesan son los que tienen ese carácter temerario, digamos. No, está loco. Oh, parque de los aliados, Rambla, calles del Prado, cuernos de valle, en la ilusión y en el raye. Hola, mi bicicleta. Contigo. Voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, o la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspira? Será tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, en boca de una chica todo gotas que realzan la piel, montada en su brillante corcel, como una telaraña que el rocío vistió para cantar, montada en su brillante corcel. Y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado mi oxidado corcel. Qué hermoso, hermoso, está totalmente hipnotizado. Que no, una locura. Ser de otro planeta. Todos somos raros, lo bueno y lo malo. Nos parece bien, depende con quién. Todos somos todo, todo por un rato. Polvo del mañana, cenizas de ayer. Todos somos muchos en un mundo chato. Si se pincha el coche, ¿quién nos presta el gato? Mirando las olas nos tranquilizamos. Todos somos magos esquivando estragos. Y es que todos somos raros, lo bueno y lo malo. Nos parece bien, depende con quién. Todos somos todo, todo por un rato. Polvo del mañana, cenizas de ayer. Todos somos vagos esquivando estragos, blandiendo martillos cuando llueve clavos. Y cuando de pronto deja de llover, echamos de menos las nubes de ayer. Está loco, lo amo. Y la rueda machaca los presentimientos. Es extraño vivir sin lamento. Y nos enfermamos pa' sanear la economía. Y nos rompemos la garganta cantando por alegrías. Es que todos somos raros, lo bueno y lo malo. Nos parece bien, depende con quién. Todos somos todo, todo por un rato. Polvo del mañana, cenizas de ayer. Todos somos raros. Todos somos raros. No, una locura. Aparte toca con púas, toca con la mano.
No, no, toca sin púa, está totalmente loco, está en otro planeta. Hola, no sé cómo hace las cosas que hace. Es música. ¿Sabió algo? Está todo controlado. Es música. Todo controlado, todo controlado, todo controlado. El autotune me encanta. Todo controlado. Ah, ahí está bien. Todos somos raros, lo bueno y lo malo, nos parece bien. Depende con quién. ¿Por dónde comenzar una canción? No tengo. El legado, Punky, qué que grande. No sé por dónde es. También me parece que son modernas permanentemente. O se marchitan enseguida. Me refiero a que es lo mismo. Un tema puede durar, puede estar 10 años para hacer un tema. O puede estar 10 minutos también. Y después no hay una gran como es, diferencia. Soñar una canción también se da pocas veces, pero está divino. Hubo como demasiado, pero cuando sucede, cualquiera que haga canciones entenderá de lo que hablo. Está divino. Son mil formas y eso que decía es inagotable. Al mismo tiempo, me parece que esas mil maneras que hay de acercarse a la música, desde tu instrumento, desde dominar un instrumento, desde dejarte dominar, desde acotarte una regla o simplemente entregarte a la inspiración pura y dura, en el fondo es una fantasía porque nunca te puedes alejar del todo de lo que vos sos en tu esencia, de eso que te hablaba antes, de qué es lo que cada uno tiene. Entonces está bueno saberlo, está bueno salir y me parece que la cuestión debe ser en realidad ensancharte. Cuanto más vasto sea tu territorio íntimo, después te puedo decir que siempre tenés un lugar para volver en donde pasan todas las cosas que te fuiste a buscar por ahí. Dicen que estoy loco. Está loquísimo, lo amo, loco. Por volver a verte. Dos locos. Seguramente tienen razón. Digan lo que digan. Salió la suerte. ¿Qué vamos a hacerle? Nada puedo hacerle yo. Si la gente piensa que tan solo somos dos locos que se aman. Que pasan la pura verdad. Loco sí, estoy loco no. Vivo aquí, ¿qué más da? Loco sí, estoy loco no. Me quemo igual. Qué locura el chico. Qué locura todo. La vida.
aparte es maravilloso, es una locura. Tema, como decía él, que parece sencillo pero tiene un montón de arreglos, cosas. Es una locura. El muteo con la guitarra que hace Martín camino, es locura. Un amor yo me encontré en la curva del camino. Dos amores encontré, pero el camino seguía. La curva ya la pasé, pero el camino seguía. La curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración. Pura onda, pura onda. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Una locura, no lo puedo creer. Si mi cicatriz hablara, saldría en la televisión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Y qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Y qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Sentarse a la orilla, Atahualpa, Marco Polo. Van a sentarse a la orilla, Atahualpa y Marco Polo, para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Remolinos volvieron mi voz cascada. Precipicios, remolinos volvieron mi voz cascada. Solo tenía un barril y oía el ruido del agua. Y hoy solo tengo un barril. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Y qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Una locura, hermoso, loco, estoy total. Habla de Atahualpa, de la milonga, claro, William. Hermoso, ¿no? Está pasadísimo, ¿no? No, está en otro planeta. Qué buena guitarra que tiene Martín. La artista. Thank you.
Oh, un montón. Sigan los consejos de la lagartija. Que todo lo que tengas quepa en tu valija. Por la ventanilla van las estaciones, procurando brisa estos corazones. Hijo. Ese de la luna se la sabe todas. Yo no sé ninguna, no saber ninguna. Cambié mi pata por un puñado de semillas. Now en el pueblo todos ponen cara rara, pero yo sé muy bien lo que no quiero. Hasta nombrar tu constelación. Juego consiste en combinar las estrellas hasta nombrar tu constelación. Mateo es maravilloso. Todo grabando. Mati, mirá lo que es. Ese de la luna se la sabe todas. Yo no sé ninguna, no saber ninguna. ¡Qué locura! ¡Escuchá esta conversación! ¡Qué cinto! ¡Qué son con cuerdas, una locura! ¿Cómo hacen el pasito los tres, los amigos?
Tremendo, una locura. Una locura. Oh, impresionante. Bueno, la experiencia esta de Agadu produciendo y generando estos momentos me parece estupenda. Así como me parece muy bien también la otra parte que tiene de velar por los autores, ¿viste? Sobre todo en estos tiempos me parece que está bueno reivindicarlo un poquito, que es una era internáutica en donde está un poco instaurado el dar casi como una obligación, con lo cual pierde absolutamente el sentido, ¿no? Esa cosa de, ¿no? Una cosa de den, entreguen, sí, pará, doy, pero también tiene que ser, como es, recíproco. Entonces, y bueno, y puntualmente estos recitales me parece divino por varias cosas, por la amplitud de artistas y géneros que yo mismo he visto. Muchas veces un músico o viaja o sale a tocar de noche, entonces después no salís tanto porque te pasás afuera, o sea, salís a tocar. Entonces a mí me ha pasado de muchos artistas que me interesan o que me daban curiosidad de haberlos escuchado en un show entero acá, en estos recitales, que también el tocar en vivo es la vida real, en realidad. Un disco, lo mismo, en estos tiempos un disco es demasiado fácil hacerlo, ¿no? Si te gusta la música, haces un disco. Y no va por ahí, me parece que no basta con que te guste la música. La música tiene que gustar de vos también. Entonces, y eso se ve tocando en vivo. Ahí sí, no hay mucho truco posible. Entonces me parece que está buenísimo como archivo, como un modo de mostrar la tan hablada, siempre inmensa variedad y cantidad de artistas que hay acá. Y personalmente para mí un disfrute el poder descubrir o volver a escuchar a muchos artistas que han pasado por acá, que como es, admiro mucho. ¡Muchas ellas! ¿Qué? Cerebro, Orgasmo, Envidia y Sofía. Ah, compuesta con Gonzalo Brown. Compuesta por Martín Buscari. Cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mi rodilla, si no, no podría hincarme a rezar y cumplir esa promesa que no voy a revelar. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro. Orgasmo. Orgasmo. Orgasmo, orgasmo, gracias por estar dentro de mi piel y no en mi alcancía. Si no, no podría ahorrar, me fundiría. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo. Radio del pueblo fantasma y esa frecuencia no logro escuchar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Tus pies son de mentos, tu vientre de ámbar. Gracias, envidia, por dejarme en paz. Gracias, envidia, por dejarme en paz. Gracias, Phil Collins. Qué grande, gracias, Phil Collins. El corte en el aire esta noche, del Moan. ¡Qué locura! Sofía, Sofía, gracias por estar lejos de mi vida y no acá, en mi alcoba. Si no, no podría comer, pensar, mirar la tele, tararear, componer, hacer nada, etcétera, 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 etcétera. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía. Obrigado, Sofía, por dejarme en paz. Merci beaucoup, merci beaucoup.
gente, ¿no? Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Orgasmo por dejarme en paz. Envidia por dejarme en paz. Sofía por dejarme en paz. Gracias. 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 No. Ah, me te iba a preguntar, Gaby, este vimos el video de las pilotas de ping pong, mirá. Se llama poesía a todo aquello que cierra la puerta a los imbéciles. La poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles, abierta de par en par para los inocentes. No es una puerta cerrada con llave o con cerrojo, pero su estructura es tal que por más esfuerzos que hagan los imbéciles no pueden abrirla, mientras cede a la sola presencia de los inocentes. Nada hay más opuesto a la imbecilidad que la inocencia. La característica del imbécil es su aspiración sistemática a cierto orden de poder. El inocente, en cambio, se niega a ejercer el poder porque los tiene todos. La poesía pretende cumplir la tarea de que este mundo no sea solo habitable para los imbéciles. ¡Qué grande! ¿Qué era, del padre? ¿Del librito? Ah, el corto buscado. Claro, del padre, sí. Grande. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué van a meter más fuego? Están locos. No, un flash. Increíble. Te amo, Martín. Estás totalmente fuera de este planeta. Qué hermoso tener gente así, loco. No puedo creer el nivel de músico de estas cinco personas, loco. Es... Yo no. Son... Qué grande, Matías, lo amo. Parece re tímido, Matías, le vamos. Qué grande, Panque. No, un flash. Hermosísimo. Increíble. Ahí está Martín Buscaglia, Matías Rada, Mateo Moreno, Martín Iberborio, Herman Kran. La Artija es un temón, va todos, está una locura, loco. Está impresionante, es impresionante, chicos. Es un nivel, pero... excesivo de altísimo. No. Es que no puedo creer lo que tocan estas personas. No. Es un virtuosismo que... No. Porque miren que una cosa es tocar recontra zarpadamente bien. Pero ahora, zarpadamente bien y todos los géneros. Es muy difícil. Es muy raro. Pero el hecho de cómo... todas las canciones fueron de un mar de música totalmente diferente. Es como... demasiado. Enero Rada grande, pero Matías mide el doble. Matías es un giga. Lo veo re tímido, Mati. Lo amo. Lo amo. No,
No, tremendo, loco. Una locura. Estoy muy, muy, muy contento. Me encanta la exploración musical que hace. Me encantó, no solo... Hay una cuestión. Cuando uno es... cuando hay músicos con esa forma tan prodigiosa, siendo de una élite de músicos, son personas que para mí nacen y encima les gusta. O sea, además que nacieron con el don de la música, como ellos dicen, no basta, como dice Martín, no basta con vos amar a la música, sino la música te tiene que amar. Y claramente la música ama a Martín y a todos estos loquitos. Con lo cual, impresionante, impresionante. Lo que a mí me llama mucho la atención es que son todas canciones súper escuchables. Digo, estoy... Cuando escucho virtuosismo, estoy acostumbrado al y hacer millones de cosas todo el tiempo, todo junto, y mostrar la locura y la sinergia de una banda en una canción. Y acá no. Acá escucho canciones, pero recontra cerradas, súper armoniosas para escuchar al oído de cualquiera. Y quien sepa entender esos arreglitos y ese plus, lo agarrás esas cosas que hace Mateo, esas cosas que hace Martín. Pero siendo tan virtuosos, hacen música de virtuosos, pero para gente no virtuosa. Eso es lo que me gusta, lo amo. Pues estoy acostumbrado, qué sé yo, con el paralelismo, ¿no? Hablando por ahí de Hugo Fattoruso. Hugo Fattoruso es una locura. El tema es que es tan elevado musicalmente que la música de Hugo ya no tiene 7 notas, como todo, tiene 8, 9. Pero tenés que ser un entendido para poder disfrutar al nivel que él entrega la música. Para vos poder disfrutar al nivel de lo que él entrega, de la música que te tira, tenés que tener un conocimiento musical alto para ciertos virtuosismos, o para la mayoría de virtuosismos. Hablo de todos los géneros, pero lo que hacen Martínez de otro estado, de otro planeta, el hecho de poder generar todo eso y condensarlo y hacer canciones cantables, bailables, saltables, pogueables, no hay. Y ni hablar de Mateo, chicos. Mateo lo amo. Cada vez que lo veo sigo repreguntándome cómo existe un ser así. Y eso que hay bajistas, ¿eh? Yo soy... Bueno, a mí mis bajistas preferidos son del palo del rock, ¿no? Billy Sheehan es uno de los bajistas que más amo, y Stuart Hamm. Ambos bajistas que los amo y me parecen infinitamente increíbles. Ni hablar del grandiosísimo dios del bajo, que es Jaco Pastorius. Que ni hablar... Pero Mateo es gigante, loco. Cada día me gusta más Mateo, y creo que al día de hoy, si no es el bajista que más me gusta, pega ahí, ¿eh? Lo pongo al lado a Billy Sheehan, que lo amo, miren a Billy Sheehan, no a Stuart Hamm, pero Mateo me vuelve loco, loco. Tiene eso, vuelvo a repetir, tiene esa cuestión de poder eslapear, meter notas, hacer tapping, todas las cosas súper técnicas, virtuosas. Y hacer una canción hermosa, hacer una canción re linda que la escuchan y que se puede cantar y está llena de cosas. Entonces, no, es una cosa maravillosa. Claudio Taddei es otro. What is love?